Estamos trabajando bien. Lógicamente que, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, siempre surge algún problemita con una máquina. Deberíamos contar con más maquinaria para poder dar abasto a tanta demanda en lo que tiene que ver higiene, caminería rural, vialidad urbana, en fin, todas las sesiones, direcciones de la intendencia que requieren los trabajos con máquina. Pero se da la situación de que la que más se requiere es infraestructura vial, por las rutas, por todo lo demás, los caminos, perdón, y también por higiene, que también tiene una jornada muy larga, desde que arranca en la madrugada hasta entrada a la noche prácticamente. Están con los camiones recolector y todo lo demás. Pero dentro de todo eso vamos llevando bastante bien la situación. En las últimas horas el intendente Pablo Caran confirmó que Gerardo Sanchís es el encargado de inspeccionar la compra y venta de maquinaria que está en desuso para ponerlas en reparación. ¿Cómo piensan interactuar en este sentido? ¿Y no se superpone un poco con su trabajo esto? No, el señor Sanchís es coordinador de direcciones. Así como él está acá, está en infraestructura vial, acá, que son nuestro vecino enfrente, y sabemos que andan en la vuelta y también en las licitaciones y todo lo demás. Pero trabajamos bien, porque no se superponen las tareas, sino que tratamos de trabajar lo más coordinadamente posible. Lógicamente que la responsabilidad recae sobre el director, lógicamente que soy yo, y bueno, es cuestiones de coordinar. Lo que siempre estamos, ya hemos hablado con Sanchís, es de que las cosas se hagan coordinadas para no, corresponde por el tema jerárquico, de que el director esté enterado de las cosas que se hacen, que obviamente está. Y después, bueno, son cosas que la superioridad entiende que un coordinador viene bien para la administración, bienvenido sea. Creo que en ese sentido estamos trabajando bien.